Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Altísimos decretos y los íntimos secretos de hechos que sucederán, haz que yo logre entender. Cuando Juan ha contado, déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Tú me vas a
cielo le abriste la puerta del corazón, y en la transfiguración, junto a ti lo condujiste, permíteme meditar en tu misterio sagrado, déjame, Señor, posar mi cabeza en tu costado. Boquerón de Calvario, entre tus manos dejaste el más santo relicario, la carne donde habitaste, tú que dejaste ser el Hijo bien adorado, déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Y un padre de tanto amor, como amor correspondiste, y la vida eterna diste, por tu Dios y tu Señor, enséñame a caminar por donde tú has caminado, enséñame a colocar la cabeza en tu costado. El Señor limpió Juan, el apóstol y evangelista, que conservó su castidad virginal, y lo distinguió entre los demás por una gran predilección. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma es la sedienta de ti. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré con panes exquisitos, y mis labios se alabarán curiosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto por júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le bendiga a Juan, el apóstol y evangelista, que se conoce por su natividad y divinidad, y lo distinguió entre los demás con una gran predilección. Este es Juan, el apóstol virgen, a quien Cristo en la cruz recomendó su Madre Virgen. Creaduras todas del Señor, bendecido al Señor, ensalzado por himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecido al Señor, cielos, bendecido al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y estación, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Derrama su cielo,
marchas y vienes, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Plagas y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto que vino en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aire del cielo, bendecida al Señor. Piedras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor. Bendito es Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Feliz es Juan, el amor de bien, a quien Cristo en la cruz recomendó su madre virgen. El discípulo a quien Jesús amaba exclamó: es el Señor. ¡Aleluya! Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantarle con tambores y citarás. Porque el Señor abraza a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles que cerquen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Y ejecutar la sentencia dictada, que es solo para todos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El discípulo a quien Jesús amaba exclamó: es el Señor. Aleluya. De los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan, tomando la palabra, dijeron: juzgad por vosotros mismos
si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los siervos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al niño que llamarán profeta del Altísimo, ordenarás delante del Señor, apartar a sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos,
edificado sobre el cimiento de los apóstoles, oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre nuestro, que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles, haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres, haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra, haz que, sembrando también la palabra con nuestro esfuerzo, recojamos sus frutos con alegría. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo para que reconciliara al mundo contigo, haz que también nosotros cooperemos en la reconciliación de los hombres. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Sintiéndonos asociados a Cristo en su obra redentora, sintámonos también unidos con Él en su filiación divina, y digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros. No nos dejes caer tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que nos descubriste los arcanos de tu Verbo por medio del apóstol San Juan, concédenos alcanzar una debida comprensión de todo aquello que Él ha hecho llegar a nuestros oídos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Oh, Santísima. Salve, Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella
por quien recibimos el autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
hacer salve tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Hermanos, le pedimos a Dios nuestro Señor que Jesús se digne nacer en sus corazones, en los corazones de sus familias, de México y del mundo entero. Esta Santa Misa la estamos ofreciendo por los peregrinos, organización de familia de taqueros. Que Dios los bendiga, los haga crecer en sabiduría y en gracia. También pidamos a Dios por la salud de los sacerdotes enfermos, especialmente de la Basílica del canónigo Carlos Ruiz, que le dé la salud tanto física como espiritualmente. Y pidamos
por todos aquellos que sufren de una manera muy especial en este tiempo. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre nos ama, y la manifestación de su amor es que nos ha entregado a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Con el mismo espíritu de los ángeles, cantemos ese himno tan hermoso de la gloria. Gloria a Dios en el cielo. Te bendecimos, te adoramos.
está sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan nos revelaste los misterios de tu palabra hecha carne, concédenos la gracia de comprender con claridad lo que él nos enseñó tan admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta palabra se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. Señor, alégrese la tierra, ante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alégrese justo. Montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alégrense justos por el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alégrense justos por el Señor. Aleluya.
celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Sentado. Hermanos, Dios nos dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra era la vida, y la vida es para nosotros los hombres la luz que nos ilumina. Es decir, que nos hace semejantes a Dios, porque Dios es luz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne en las purísimas entrañas de María, por obra del Espíritu Santo. La palabra solamente la podemos conocer con el corazón, con el amor, con la fe. La palabra hecha carne, los apóstoles, especialmente el apóstol San Juan, cuya fiesta celebramos hoy, pudo convivir juntamente con el apóstol San Andrés durante un día con Jesús. Después fue llamado para seguirlo y lo siguió. Fue testigo de la transfiguración de Jesús. Su cuerpo era resplandeciente como el sol. También estuvo la dicha de reclinar su cabeza
sobre el costado de Cristo durante la última cena. Estuvo en la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Fue testigo. También fue testigo de su muerte. Y ahí tuvo la dicha de que Jesús le dijera: he ahí a tu madre. Y desde ese momento la tomó como suya, como su madre. También estuvo en la sepultura y entró juntamente con los apóstoles, con Pedro, donde estuvo Jesús, su cuerpo, que solamente María Magdalena tuvo la dicha de estar en el sepulcro de Jesús. Y juntamente Pedro y Juan entraron al sepulcro. Pedro salió muy contento, salió feliz. Juan entró, vio el sepulcro y creyó. Fue el primero de los apóstoles que creyeron en la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Dos personas muy calificadas, Pedro y Juan, entraron al sepulcro. Por eso, San Juan con toda razón nos puede decir: Jesús, al que yo vi, escuché, lo toqué, ese mismo Cristo les predico a ustedes, Cristo muerto y resucitado. Hermanos, también nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y creemos. Es cierto, no hemos visto a Jesús. Sin embargo, hemos oído de Jesús. Nuestros padres, nuestros antepasados nos han predicado a Cristo Jesús. Y a nosotros nos toca predicarlo a nuestros hermanos, predicarlo. Nos urge, hermanos, nos urge conocer a Jesús, conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo. Esto, en esto consiste la vida eterna, conocer a Dios. Y nos urge también que lo podamos transmitir con fidelidad a las nuevas generaciones. Esta es la tradición que viene desde Jesús, desde los apóstoles, hasta nuestros días. Tenemos que ser sinceros, honestos, para entregar al Cristo con fidelidad a nuestros hermanos. Y más en estos momentos. Antes mataban el cuerpo, ahora atacan los principios, nuestros valores. Sin embargo, tenemos una promesa de Jesucristo, nuestro Señor: nunca podrán matar el Espíritu. Hermanos, ustedes bien saben cuántos necesitamos evangelizar. Ojalá que lo podamos hacer como lo hacen en los medios de comunicación. Día y noche nos están anunciando cosas. Nosotros anunciemos a Cristo muerto y resucitado a todos los hombres, en todos los tiempos, en todas las circunstancias. Y quiera Dios que un día seamos semejantes a Él, viéndolo cara a cara. Que así sea, hermanos.
Dirijamos, hermanos, nuestra oración al Hijo de Dios, que reveló sus misterios al discípulo amado, y pidámosle que escuche con amor la voz de los que lo invocan. Oremos diciendo, después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el ejemplo de San Juan, que dejó las redes y a su padre para seguir a Cristo, anime a los fieles a abandonar el mar agitado de preocupaciones mundanas y a buscar la paz del reino del Señor. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el que existía desde el principio y ha querido acampar entre nosotros, se manifieste a los hombres y sea acogido por la fe de los que aún no lo conocen. Oremos. Padre, escucha. Para que los que sufren en el cuerpo o en el espíritu experimenten en estos días de Navidad la paz y el amor que Cristo ha traído al mundo con su nacimiento. Oremos. Padre, para que al meditar en estos días el misterio del nacimiento de Cristo, crezca nuestra unión con el Padre y con el Hijo, Cristo, el Señor. Oremos. Por nuestros hermanos peregrinos, organización de familia de taqueros, oremos. Por los sacerdotes enfermos, oremos al Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia y haz que, iluminada por las enseñanzas del apóstol y evangelista San Juan, llegue a penetrar tus misterios y a cumplir los mandamientos que nos has revelado por Jesucristo nuestro Señor. Anuncia su salvación.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y concédenos por la participación en esta Eucaristía ahondar en los misterios de tu palabra eterna, que en la última cena revelaste al apóstol San Juan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios de Dios. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, especialmente por la señora Ana María. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan especialmente, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alabado sea nuestro Padre que está en el cielo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que viviste reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Como lo anunciaron así los reyes.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que por esta Eucaristía que hemos celebrado, la palabra hecha carne predicada por San Juan habite siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendice especialmente en este tiempo en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después de cada bendición decimos amén. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó esta noche santísima con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Todos. Amén. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría, los haga mensajeros del Evangelio todos. Amén. Que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de su buena voluntad, les conceda participar un día de la Iglesia Celestial todos. Amén. Dios bendice también sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.